Amigos de la sabrosura, les habla Culebro Mendoza. Bienvenidos una vez más, una noche más, a Bembeteando con Culebro. Bembeteando con Culebro, el programa fabuloso que ahora se convirtió en Culebro, Bembeteando con Culebro Lives. Y quiero darle las gracias a todas las personas que siempre nos apoyan, a todas las personas que han apoyado todas las cosas que hacemos. Esta página que, te digo, esta página ha estado ya subiendo como la espuma, sabrosísimo. Ya la cantidad de gente que tenemos en esta página podemos hacer, yo creo que 2 choliseos y medio. Así que estamos bastante bien, estamos bastante bien. Así que déjame ver la gente que se está conectando por aquí. Sí, señor. Vamos a saludar a Percy Vera, que está por ahí, a Yanilka Vargas, a Luz Ramos, a Iván Figueroa, a Grisoni, que está por ahí, que están esperando al invitado de hoy. Felicidades a Miguel Reyes Franco. Ya es tiempo, señores, señoras y señores. Es un honor para mí presentar hoy al invitado de hoy. Músico, cantante, compositor, persona que viene siendo músico músico bragado de verdad, que está, viene por ahí pues trabajando y tocando desde muchachito. Y siempre ha reafirmado su puertorriqueñidad. Así que directamente desde San Lorenzo, Puerto Rico, en su casa, se encuentra con nosotros el gran Ricky Laureano. Vaya, saludos, saludos. Espérate, oye, se me olvidaron los aplausos. Déjame ver, aquí yo tengo uno, mira. Sí, porque la tecnología, tú sabes que ha cambiado. Claro, mira el aplauso. Mira esto. Voy a ver, y yo digo, con ustedes, ¡Ricky Laureano! Hay mucha gente, Ricky. Claro, está lleno el choli. Está lleno. Ya, por favor, paren. No se emocionen. Bueno, Ricky, ¿cómo tú estás? Bienvenido aquí a Bembeteando con Culebro una vez más. Gracias por la invitación. Hace tiempo no te veía, hermano. Qué bueno que me invitaste otra vez. Oye, hace tiempo, sí. Sí, hace como dos años no te veía, ¿no? Digo, yo me mantengo viendo las páginas, tu página, las cosas que tú pones, las cosas que haces. Gracias. Los shows que has estado haciendo. Te quería preguntar, ¿tú en algún momento habías pasado, pues como los músicos estamos en estos momentos, en esos lares que tú habías estado cuando eras muchacho y cuando eras teenager y andabas por allá por Nueva York, tú me dijiste una vez, ¿no habías pasado un revolú tan grande como este de estar uno sin poder trabajar casi? No, brother, es la primera vez que llevo tanto tiempo sin tocar. ¿Cuánto llevas ya? Bueno, mi último show fue en marzo 13, ¿verdad? Que ya van marzo, abril. Voy para casi 3 meses sin tocar. ¡Ay, mi madre! Ha sido una loquera, brother. Una loquera, mano. Esto está brutal. Cuando tú, me imagino que tú tenías, como le pasó a todo el mundo tenía esos guisos planeados. Sí. ¿Qué pasó por tu mente? Aparte de, mejor no. Claro, bueno, yo lo que me tomó tiempo a caer en la realidad de que esto iba a ser para algo, porque no solamente tenía yo presentaciones mías, sino también tenía con Fiel estábamos empezando precisamente esa misma semana que se anunció lo de la pandemia. Veníamos escribiendo canciones aquí en mi casa, veníamos ya con planes de grabar, veníamos con todo, nos íbamos de gira en septiembre, estaba todo ya casi planchado y de momento pasa esto. Y al principio como que yo me quedé como que, ok, yo creo que esto va a ser un par de semanas y después todo se va a normalizar, pero mi hermano, ¿sabes? Ya estamos pensando para el año que viene, ¿sabes? Así que imagínate. Uh-huh. Y ya ustedes estaban reactivando en términos de hacer un show nuevo así en el Choliseo o en donde lo hicieron la última vez que aquello se empaquetó bien brutal. ¿Dónde fue? En San Juan, en Bahía Urbana. Teníamos planes de no solamente teníamos planes de grabar música nueva, planes no, ya estaba confirmado. Teníamos ya también la gira en Estados Unidos.
y luego íbamos a terminar en Puerto Rico. No sé si en el Choli, pero íbamos a hacer algo grande. Ay, mi madre. Bueno, tú sabes. Y ya todo eso se quedó. Pero está ahí. Está ahí. No, o sea, lo vamos a hacer. Por eso, no se pierde nunca nada. No, yo digo, cualquier cosa que uno escribe, yo antes que escribía cosas, por ejemplo, eso le pasaba a Chuito Muñoz, un amigo mío, escribía cosas y lo ponía en el papel y después lo leí y decía, diablo, esto es una leña. Pero, sí. Pero eso pasa que a veces uno piensa que es una leña. No, entonces, a veces es bueno uno dejarlo que descanse. Por eso, y de momento... Él lo dejaba ahí y se quedaba ahí y ya como al tiempo lo miraba y decía, oye, pero esto no, yo lo estoy viendo con otros ojos. Sí, eso me pasa a mí mucho, me pasa mucho. Mira, yo soy bien desesperado, a mí me gusta las canciones, me gusta escribirlas rápido, no me gusta darle mucho casco. Y hay veces que la pego, a veces que no. A veces después que las grabo, que las tengo ya ready, que digo, y le escucho, le doy un día y cuando escucho el otro día digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué me pasa a mí? Pero igualmente, con todo el tiempo que tengo ahora, tengo tiempo para examinar y reexaminar todo el trabajo que he hecho, así que imagínate. Pero qué bien. ¿Y cómo en ese tema, ¿cómo tú escribes? ¿Tú escribes primero la letra o tú escribes primero la música? ¿Cómo tú te envuelves en ese procedimiento? Usualmente yo empiezo con la guitarra. Empiezo solo en la guitarra, empiezo con acordes, empiezo a tocar, a improvisar. Y si veo que algo me llama la atención, pues trato de grabarlo rápido en el teléfono, antes que se me olvide. Oh. Y lo dejo ahí en el teléfono. Y trato de escucharlo el otro día, qué sé yo. Y después entonces, según el mood de la música, entonces trato de escribir algo que se me ocurra en ese momento, o trato de decir algo que quería decir, o pues busco. Pero siempre es la música primero. La música primero, según sí. El mood. Sí, sí, hay mucha gente que lo hace a GB también, pero hay mucha gente que lo hace como tú, que según el mood, así escriben. Exactamente, ese es mi método. Sí, cada uno tiene su método y te encierra. O eso de momento en la sala comiendo. Espérate. No, aquí me surgió algo. Tengo que estar solo en mi estudio. O mi estudio o guiando, cuando voy guiando por ahí para algún sitio y pasa Juan de momento. No sé qué tiene el carro, que uno se inspira dentro del carro, ¿verdad? Y a veces se me ocurren melodías y vengo, prendo el teléfono de momento y rompo a cantar en el teléfono, pero tengo que estar solo definitivamente. Oye, qué bien. Y ustedes, pero con el grupo de Fiel de la Vega, ¿ustedes escriben juntos o cada uno escribe su cosa por su lado? Y después la une. Bueno, en el caso de Fiel, pues entonces ya es otra mecánica. Yo entonces ahí lo que hago es que si tengo música se la envío a Tito y Tito trata de trabajarla con con alguna letra que él tenga o algo, o viceversa. Okay. A veces Tito tiene música, me la envía a mí, yo trato de arreglarla, pero tratamos de trabajarla entre los dos casi siempre. Qué bien. Yo muy bien, me encargo más bien de los arreglos, ese es como que el fuerte mío dentro de la banda, los arreglos, y entonces una vez ya tenemos entre los dos algo que nos gusta mucho, entonces ahí traemos a los muchachos, a Jorge y a Pedro, y ellos le complementan y hacen el lo que llamamos, lo que decimos nosotros, hacen el cierre para que suene como Fiel. Ahí está la pega, ellos son la pega, exacto. Ah, pero qué bueno. Sí, es bien interesante. Y tú me habías contado que tenía, cuando en un momento estabas buscando algo en una gaveta, y de momento encontraste unas canciones que sí, tú decías, ¡a rayos! Esas canciones estaban ahí. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues yo me puse, es que yo he tenido como 10 computadoras, entonces pues los discos duros, lo que hice fue que yo cuando, si la iba a cambiar o la iba a botar, qué sé yo, cogía el disco duro y lo guardaba. Y un día compré una cosita que venden en Amazon, que tú coges cualquier disco duro y se lo pegas ahí, lo pones a la laptop, y puedes sacar la información que tenía, vieja, lo que sea,
y encontré un montón de canciones ahí. Yo había hecho casi un disco completo yo solo con la acústica y encontré Wow. canciones y al día de hoy creo que todavía las he Te quedan usado. ahí. Sí, me quedan, tengo todavía un arsenal por ahí. Por eso, porque entonces con esas canciones y otras que se te ocurrieron, montaste un disco que se llamaba Ricky Laureano. Exacto, ese fue el primero, ese fue en el 2015 que lo saqué, sí. Ok. Y Ahí esa. fue cuando fui a tu programa, La Pegada. Exacto, ahí fue que yo te Sí, sí, entrevisté. Ahí sacaste cuántas, sí, eran como sí. 10 canciones. Eran, sí, 10 canciones, 10 canciones. Ok, y ahí está ay, esa que tú cantaste allí, que a mí me gusta. Ay, viejo. A ver, a ver. A ver, a ver. Sí, A ver, a ver. Sí, esa es esa misma, buena. esa misma, esa misma. Y entonces, como que te envolviste en eso y has seguido sacando canciones sencillos. Y hiciste un disco que se llama ahora Aleatorio. Correcto, aleatorio, sí. ¿Cómo viene eso? Ok, el primer disco lo hice yo solo completo. Hice, como te conté aquella vez, hice todos los instrumentos, todo lo que tú escuchas en el disco, eso fui yo en mi estudio solo. Ahí Ajá, ya no, ahí está como eso estoy hizo una como. vez, eso hizo Phil Collins una vez. ¿De verdad? Sí, se Wow. metió al estudio y tocó. No, De yo sé hecho, de. Mucha gente oye, lo ha hecho. perdóname, tú estás como Phil Collins porque tú tienes al hijo tuyo también tocando batería. Ah, claro, Él también seguro, tiene el hijo seguro. tocando batería. Tengo que aprender. De verdad, Phil Collins también. Wow, no Sí, sí, sabía. sí. Sí, Nacho, sí. brother. Ay, perdóname, Definitivo. perdóname, que me envolví ahí, espérate. Ah, estabas hablando de aleatorio. Ok, pues entonces ya en aleatorio, pues entonces yo decidí hacerlo un poquito más completo, más elaborado, con el músico invitado, hacerlo en un estudio que no fuera el mío, un estudio profesional con un productor profesional, con Nico Okay. Linares, que fue el de Little Big Audio, que fue el que me ayudó a hacer el disco. Entonces, pues ahí tengo un sinnúmero de amigos que estuvieron conmigo ahí. Ahí está tocando batería Tony Escapa. Está tocando batería Pedro Arraiza, está en un tema, está Jorge también tocando temas, Okay, está bien. tengo a Adrián Rodríguez en el bajo, tengo a Mark Kilpatrick, el bajista de La Secta, tocando, A rayo. tengo a Fito González, el bajista de Millo Torres, tocando bajo también, tengo a Quito González, tengo a Carlos Javier de Ponce, tengo a Joel, que tocó conmigo por ahí en el dúo, y obviamente a Diego, que, no, que también le saqué el juguito ahí. Entonces, pues, hice el disco. Ellos tocaron alguna parte y yo hice el resto, tú sabes, pero fue en un estudio profesional, o sea, algo bien, bien elaborado, bien chévere, bien Oye, nítido. qué bien, qué bien. Y entonces eso lo tienes, ¿en dónde está disponible? En toda En todos lados, todos lados. en todos lados. Y ahora mismo lo tengo para que lo bajen gratis, ¿sabes? Porque obviamente con la situación, pues, yo quiero que la música se escuche. Si lo tengo en mi website, lo tengo en riquelariano.com, lo pueden bajar gratis, en Bandcamp lo pueden bajar gratis. Y bueno, pues lo pueden tener ese y el primero, los dos están gratis ahí también. Mira, mira, lo que dice Oscar Hernández, me dice, ¡qué trabuco! Saludos, Oscar Hernández. Saludos a José Mercado, a Olga Pacheco, a Rosa M. Hernández, que están conectados. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta para Ricky, la pueden escribir aquí. La trataremos de contestar si podemos. Seguro. Mira, y entonces lo tienes gratis, lo tienes en esas plataformas y tienes algún sencillo que es el que tú estés dándole duro ahí. Pues sí, puedo tocar cualquiera. Pues tengo yo ahí en ese disco, como la radio no me suena, pues yo toco cualquiera. Olvídate, El que me cualquiera que pida, el toque. que me pida. No Y sé, esto. no sé. Estuviste haciendo un live recientemente. Sí, hice un live Ahí hace poco. estabas, obviamente, estabas curándote de la mejor manera. Chacho, tenía un queso, bro. Estaba loco por tocar. Pero todos los lives es muy diferente. Es como que, obviamente, no es lo mismo que tener el público al frente. O sea, estás como que tú no sabes a quién le estás tocando. Sí. De momento te sientes como que estás solo ahí. Tú no ¿Qué sabes. tú piensas de esto, porque como ahora esta cosa va a cambiar Sí, hermano. y nos tenemos que mover a esta situación? ¿Qué tú piensas del cambio a la tecnología y de hacer los lives y de hacer las cosas por internet? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú te gusta? ¿Tienes algún reparo con eso? Estoy,
Estoy 50-50, ¿sabes? Obviamente no hay nada, no se compara nada como tener el público al frente de uno, eso es insustituible, eso ahí no hay break. Yo creo que la única ventaja que yo le veo es la comodidad de uno como músico, de no tener que estar guiando al sitio, pues cargar con equipo y bregar con la cuestión del equipo y toda esa cuestión. Y la ventaja también de la gente es que no tiene que hacer la inversión de ir a salir de la casa y está chévere, o sea, encuentro que tiene una ventaja bien nítida. Pero tú crees que eso puede ser el futuro, Yo creo que va a ser una combinación de las dos cosas, porque yo creo que este proceso va a durar un par de años. O sea, esto no va a ser que ya en diciembre vamos a tener fiestas de Navidad con pajanda. No me digas, no, no me digas. No me Obviamente digas. vamos a ver. Una Ah, no me digas. pajanda por Zooms. Ah, bueno, no, pero yo digo, la gente en las casas, la gente en las casas, ¿sabes? Yache, imagínate el qué sé yo, cada uno se hace su lechón propio Sí. y lo enseña por la computadora. Mira, me estoy comiendo el cuajito. Suena triste, mano. Ahí sí Suena que bien, yo suena no creo. triste. No, no, Yo ya no creo. demasiado, ya demasiado. Está fuerte, está Pero fuerte. yo creo, pero está chévere, tú sabes. Oye, es una ventaja. Es algo que no usábamos antes, lo teníamos, pero no lo usábamos. O sea, No, yo no. a mí jamás se me ocurrió eso de tocar en vivo a través de Facebook. O sea, yo jamás lo pensé. Pero encuentro que qué bueno que están esas herramientas ahí porque nos ayudan a nosotros que somos músicos, vivimos de esto, de presentar nuestros trabajos, tú sabes, y tenemos esa herramienta y en estos últimos 3 meses han ido mejorándolo cada vez más y más. Las compañías como Facebook e Instagram están trabajando para que esto se quede, tú sabes, para que se quede Sí, ese para que se formato quede. Sí, 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 y, sí, sí. y, y nos conviene, nos conviene, tú sabes, está chévere. Mira lo que dice, mira lo que dice aquí Gilbert. Lechón al Pechón. microondas. No, 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 gracias. Eso sale todo, todo gomoso. Mira, aquí Iván Figueroa Ah, está salud, Iván, salud. pidiéndote canciones. Aquí, mira, herida, despierta, ¿qué sabes tú? ¿Quién te ve? Insulto, entre otra. El disco completo. A que hagas Dice, el live. ¿Ah? la hacemos, dice, hacer una canción ahora, tú dices. Sí, Un tú tienes cantito, tu un guitarra cantito. ahí. Seguro, era. Ah, pues espérate. Ajá. ¿Qué tú te crees? ¿Que te vas a librar? Se oye la guitarra, se oye. Mira, a ver, tírate unos acordes ahí. Sí. Ah, voy a hacer un cantito, un cantito. Tiene la completa, Completa, fíjate. ¿Qué nos vas a ok. interpretar? Bueno, voy a hacer la que él puso ahí, despierta, que fue la que vi ahí. Despierta, ok. Pues, señoras y señores, con ustedes, Ricky Laureano en Despierta. Adiós, espérate. Despierta, antes que las nubes salgan. Disfruta el dolor de levantar tu cuerpo. La es cada vez más corta. Que a todo el mundo le llega el día avanza y el tiempo. Eres tú el que se desespera si lo único que te queda es vivir. Es vivir. Es las penas, tíralas al agua, abrázale el alma que te quiera, entrega y desecha lo que no hace falta. De vez en cuando en tu llanto aprenderás que los años te dejan ver cómo va todo cambiando y lo único que nos queda.
es vivir. Si en tu soledad me vas a extrañar, ven y acércate un poquito más. Ay, acércate un poquito más. Y cálmate, que a todo el mundo le llega el día, avanza y el tiempo. Eres tú el que se desespera, si lo único que te queda es una vez. De vez en cuando en tu llanto aprenderás que los años te dejan ver cómo va todo cambiando, y lo único que nos queda es vivir. Es vivir, es vivir, es vivir. Oye. Sin filtro, sin filtro. Tremendo, tremendo. Qué feeling, qué feeling, Ricky. Estás ahí, gracias. Olvídate. Oye, esos aplausos hicieron. Sí, es que yo los mando a callar de vez en cuando. Mira, bien, entonces, ahora, digo, obviamente, después de que se abra todo esto, sí. ¿Cuáles son los planes entonces concretos que tienen para tu cosa como solista y tu cosa con Fiel? Ok, yo como solista pues voy a seguir tocando por ahí, voy a seguir tocando aleatorio, voy a seguir tocando por ahí lo más que pueda, pero me voy a enfocar más con lo de Fiel. Vamos a meterle, le voy a meter el 100% y todos estamos en esa, ¿sabes? Con la mentalidad de que vamos a trabajar con Fiel para sacar material nuevo y tocar mucho por ahí. Pero pues siempre hay espacio para hacer de todo, tú sabes, así que yo espero que se abran las puertas en algún momento y podamos tocar en vivo y hacer, quién sabe, yo creo que poco a poco. Tocar y a lo mejor se están haciendo también cosas como hicieron los otros días, es un concierto como si un concierto completo, obviamente sin público, pero para las redes. A lo mejor ustedes pueden hacer algo parecido a eso. Yo creo que sí, eso suena bien. Sí, sí, vi eso, lo vi. Es una buena alternativa. Yo creo que después que tú tengas todos los elementos ready, que tengas buen sonido, que tengas una buena presentación, vale la pena. La gente, estoy seguro que comprar la taquilla como si fuera para un concierto, ¿sabes? Exacto. Porque es un evento que tú estás haciendo. Es un evento, exactamente. Y pues, pues en su casa te está el patas arriba. En la cama. En vez de estar viendo Casa de Papel otra vez, pues entonces veo un concierto. Exacto. En vez de estar viendo oye, vi una que se llamaba El Desconocido. Ya, yo las he visto todas. Oye, qué mucha película tiene esa gente española. Son un montón. Están nítidas, mano. A mí me encanta. Esa del Desconocido, es que un tipo le pone una bomba a una familia debajo del cajo. Sí, bro. Es una cosa que tú no te puedes pegar de esa película. No, mano. ¿Y cuál fue la otra que hizo que el tipo que estaba el señor mayor que decía obvio? Que era el boquete, que están ellos presos. ¿Cómo se llama esa película? La Plataforma. La Plataforma, brother. Es cosa más nítida, hermano. La verdad que esta gente está adelante. Esta gente está bien, bien adelante, bien adelante. Bueno, esperemos que aquí también la industria del cine son recomendaciones que estamos dando, ¿verdad? Para todas aquellas personas que ¿verdad? No hayan visto películas buenas. Esas son películas buenas. Bueno, mira lo que me pone. Los aplausos parecían cuando echas a freír algo. ¡Era joven! Es lo que tengo. No puedo brecar con más nada. Mira, saludo desde Florida. Un abrazo y cuídense. Chévere, igualmente saludo. Aquí dice que Orlando Cantel dice que así será, esperamos más de ustedes de Fiel a la Vega.
Gracias, gracias. Eso viene aquí, por ahí. Iván dice, yes, Fiel is back. Seguro, seguro. Ustedes tienen mucha gente, ustedes tienen mucha gente en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Sí, mano, de verdad que sí. Es que todavía estamos, ¿cómo se llama? Estamos todavía por ahí vigentes en algunos laditos de la isla, en Latinoamérica también, Estados Unidos. Ahí todavía, sí, todavía sí. quedan fieles por ahí. Sí, 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 mira este. Bienvenidos a la sesión de películas con Ricky Culebro. Bueno, Ricky, un placer haberte tenido aquí. Igualmente, hermano. Ya tú sabes, estamos siempre apoyando lo que tú hagas. Di una vez más dónde es que pueden conseguir el disco aleatorio para toda esa gente lo pueda conseguir ahora mismo. Mira, bien fácil, rickylauriano.com. Ahí está, ese es mi website donde están todos los links de todas las redes, pero ahí está el disco, ahí están toda la música mía, está gratis ahora mismo ahí, excepto un sencillo que saqué hace como 2 o 3 días atrás que se llama Y Volvernos a Abrazar, que habla de la situación más o menos lo que está pasando ahora mismo, pero todo el resto de la música que yo grabo está ahí gratis, así que bien fácil, rickylauriano.com, pueden entrar ahí y ahí lo consiguen. Muy bien, y para el que quiera algún guiso para septiembre. Para el año que viene, pues tiene que escribir con anticipación. Te puede escribir ahí también. Seguro, sí, me pueden escribir okay. Por ahí, confianza. Muy bien, pues muchas gracias, Ricky, un abrazo y espero gracias, que todo el hermano. Mundo esté bien. Saludos a la familia y, gracias, y, que, gracias. Y que pues salgamos de esto lo más pronto posible. Así que muchas gracias y te veo pronto. Gracias, hermano. Un abrazo de verdad a ti y a tu familia y a la gente que está conectada. Muchas gracias y mucha fuerza para todos. Así que vamos para adelante. Muy bien. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Pues, señoras y señores, ese fue Ricky Lauriano con ustedes, dando de su talento y pues hablándonos un poquito aquí, metiendo con Culebro de toda esta situación de las pandemias y cómo los músicos se están reinventando para poder salir hacia adelante y que Fiel a la Vega regresa ya con canciones nuevas y con show nuevo. Así que será hasta una próxima ocasión. Se despide Culebro Mendoza desde aquí, desde mi cuartito. Déjame poner esta vaina aquí. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Y nos veremos mañana. Mañana me encuentro aquí con Michelle Brava, la cantante que también está reinventándose y acaba de sacar un single nuevo. Así que será hasta mañana, Bembeteando con Culebro. Se despide Culebro Mendoza. Bye, bye.